El hacinamiento en los centros carcelarios y estaciones de policía de Medellín se acerca al 600%, cifra que ha disparado la preocupación de los concejales de la ciudad, pues aseguran que con la emergencia sanitaria actual el panorama podría agudizarse más. Oigan esta cifra, Bellavista fue construida para 1.350 internos y hoy tiene más de 2.800 personas en condiciones indignas de violación de todos los derechos humanos. Y lo mismo ocurre en las estaciones de policía. A la fecha hay 1.950 personas en hacinamiento, en condiciones de salubridad gravísimas, con un deterioro de su salud física, mental. Y hoy, en el marco del coronavirus, de esta pandemia, sí que se está exacerbando esta problemática. Ante esto, los 21 corporados de Medellín pondrán sobre la mesa la ruta a seguir dentro del plan de desarrollo para la creación de una nueva cárcel para sindicados que ayudaría a mitigar el hacinamiento actual. Por eso la Comisión Accidental que instalamos en el Consejo de Medellín el día de ayer va a hacer un seguimiento, no todo, a las edificaciones, al ladrillo, a cómo vamos a tener una nueva cárcel de sindicados que está planteada en el plan de desarrollo, sino también cómo tenemos que revisar, vigilar desde los organismos de control qué es lo que está ocurriendo en estas penitenciarías, en estas cárceles. En la Comisión Accidental del Consejo también se plantean acciones de acompañamiento para fortalecer la salud física y mental de los reclusos y sus familias, además de la articulación entre entidades como el INPEC, la Secretaría de Seguridad, de Desarrollo Económico y de Salud para asistir a la población carcelaria de la ciudad.